número 3 de refrigeración familiar convencional. En este video vamos a tratar el tema de la parte eléctrica, la conexión al motocompresor, la bifurcación al termostato, a la lamparita, al interruptor. Como así también la aplicación de un capacitor de arranque en el supuesto de que haya que hacer un servicio técnico en una refrigeradora, en una heladera, en un lugar de baja tensión que le cuesta arrancar, cómo tenemos que intervenir el relay amperométrico para acoplar este capacitor de arranque. La parte de microfaradios en capacitores de refrigeradores familiares se maneja entre 70-80, 100-120. O sea, podemos poner un capacitor de arranque. No estoy hablando de trabajo, arranque. 70-80 o 100-120 microfaradios que va en serie con el relay. Ahora lo vamos a ver. Así que vamos a empezar a hacer la parte eléctrica como lo hicimos en el otro video, nada más que ahora vamos a ir colocándole más cosas. Así que ya tomamos como base que tenemos el motocompresor. Salimos del termetic, que sería el ingreso de corriente a la unidad motocompresora. Así que acá hacemos el termetic. Este sería el termetic, en el cual tenemos tres electrodos que lo vamos a identificar con color rojo arranque. Color azul trabajo. Y color negro línea. O sea, no hay muchos problemas en los colores, ¿no? El único que se debe respetar es el arranque. El arranque rojo peligro. ¿Pero por qué peligro? Y porque si conectamos mal, podemos quemar el motocompresor, porque las bobinas de arranque son alambre muy, muy, muy finito, que no soportan mucho tiempo la corriente. O sea, las bobinas de trabajo también se pueden quemar, pero lo que sucede es que al ser alambre grueso, nos da un tiempo si hicimos algo mal, pero las bobinas de arranque no nos van a dar tiempo. Son segundos y se puede quemar. Por eso siempre tenemos que identificar el arranque. Tenemos arranque, trabajo y línea. O sea que lo fundamental es saber cuál es el arranque. Después el trabajo y la línea, como están interconectados en alambre grueso, o sea, un bobinado grueso, no tienen mayor problema, pero sí el arranque. El arranque tenemos que identificarlo sí o sí. Entonces tenemos arranque rojo, trabajo y línea. Este sería el termetic. El motocompresor sería ahí atrás del pizarrón, por decirle así. De acá vamos a arrancar toda la parte, vamos a desarrollar la parte eléctrica. Es muy importante la parte eléctrica porque si tenemos un problema de que no arranca el motocompresor, tenemos que irnos al relay. Si no pasa corriente al motocompresor, tenemos que irnos al protector térmico o al termostato, siempre y cuando que en el enchufe o en el toma de la casa del cliente haya corriente, ¿no? Pero estas serían las partes que nosotros tenemos que ir mirando. O sea, vamos a refrescar un poco la memoria. De la línea sale el protector térmico. El protector térmico cumple la función de proteger a la unidad motocompresora. Este protector funciona de la siguiente manera. Como está en serie, no está en paralelo, serie, está seriado, cuando hay un alto amperaje, un alto consumo del motocompresor, ya sea por fluctuación de corriente, porque se olvidó mucho tiempo la puerta abierta de la heladera o por lo que sea,
Este protector, que es específico, no podemos cambiar protectores, ¿eh? No podemos poner, por ejemplo, a un motocompresor de un sexto un protector térmico de un cuarto, porque no cortaría. El consumo de un sexto es menor que de un cuarto. Entonces, se quemaría el compresor. Tampoco podemos mezclar de un quinto, de un tercio, ¿no? O sea que es específico, siempre. El motocompresor lleva un protector térmico, por ejemplo, de un sexto. El que tenemos que cambiar es de un sexto, no poner de otras medidas. Bueno, sigamos. Este protector térmico va a cortar por fluctuación de corriente, porque como es térmico empieza a calentar, hay alto consumo, y va a cortar, arquea la plaquita que tiene de acero, que se llama técnicamente bimetal. Ahora, también va a cortar por temperatura cuando está adosado a la campana inferior de la unidad motocompresora, o sea, tiene que estar apoyadito. Entonces, en tiempo real, está testeando el calor que tiene la campana. Si el compresor se está yendo a temperatura, enseguida va a tomar ese calor y va a cortar, va a proteger el compresor. ¿Por qué se puede ir a temperatura? Por muchos motivos. Primero, la parrilla, voy cambiando los nombres, la parrilla que está atrás del refrigerador, de la heladera, que se llama condensador, puede estar toda tapada de tierra. Por tierra estática. Porque no se olviden que como el condensador va a ir calentando, es un condensador, o sea, es el encargado de licuar el refrigerante, las partículas volátiles que hay en él se van a ir pegando porque forma como una electricidad estática. Ese por un lado. El segundo, que es el más común, cuando la gente pone un pantalón, una camisa para que se seque, o zapatillas, arriba del condensador, ahí cortan el túnel de viento, o sea, cortan el proceso de licuación del refrigerante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La máquina empieza a levantar presión en la parte de refrigeración, en la parte de gas, porque no hay quien condense, no hay quien extraiga el calor, lo están tapando, porque no tiene un ventiladorcito. Estamos hablando de la primera etapa, refrigeradores familiares, convencionales. No tiene un forzador que le inyecta aire. Es estático, forma un túnel de viento. Como en el condensador va a calentar, se calienta estáticamente por el pasaje del refrigerante, entonces en su entorno, en la atmósfera, el aire, está más fría que lo que está en el condensador. Entonces se forma un túnel de viento. El aire caliente se va hacia arriba y entra el fresco, por decirlo, el fresco del ambiente, de la atmósfera. Pero si le ponemos algo arriba, como una tapa, no puede salir el calor. Por eso es de que levanta temperatura y este protector térmico hace detener la marcha del motocompresor para que no le pase nada. También, si dejan la puerta abierta, el burlete si sella mal, ponen cosas calientes dentro del refrigerador, una olla de sopa o alimentos calientes, que nunca se debe poner alimentos calientes dentro de un refrigerador. Una vez que está a temperatura normal del día, del ambiente, ahí recién se pueden colocar los alimentos. Así que sigamos. El protector térmico entonces corta por dos maneras, o por fluctuación de corriente o por calor emanado de la campana inferior de la unidad motocompresora. Es que de ahí el protector tiene que estar siempre adosado, o sea, pegado a la campana. Si no, funciona solamente por fluctuación de corriente, no por transmisión de calor. Bien, sigamos. Acá nosotros tenemos una línea. Ahora vamos a colocar el relay amperométrico. El relay amperométrico siempre yo lo voy a dibujar abierto. O sea, ¿cómo es que se conecta? Tiene dos platinos, un platino platillo, un
resorte para evitar que se rompa cuando levanta, porque se forma un campo magnético. Al formar un campo magnético, él dispara hacia arriba. Y acá hace el puente entre estos dos platinos. Y conecta el trabajo con el arranque. También tiene una bobina, que es la bobina amperométrica, que es la que le va a hacer que forme el campo magnético el núcleo. Al pasar la corriente por la bobina se forma un campo magnético y el núcleo es disparado hacia arriba, porque en ese acto, en ese momento de arranque, hay un alto consumo amperométrico, un consumo bárbaro, son nanosegundos, pero hay un consumo alto. Entonces es disparado hacia arriba. Cuando el motocompresor arrancó, ya baja el consumo porque liberó, el rotor liberó. Entonces automáticamente, como va a pasar, va a seguir pasando corriente por la bobinita. Pero ¿qué sucede? Ya no es un alto consumo, ya liberó. Y cae el platino-platino. El núcleo también cumple la función, no solamente de dispararlo hacia arriba, sino que su peso específico hace que caiga. Una de las puntitas del bobinado va a trabajo. La otra va a línea. Y del termatic sale arranque. Y de trabajo sale a la parte opuesta. Fíjense, cuando se enchufa el refrigerador, al haber un alto consumo, él dispara hacia arriba y puentea trabajo con arranque. Que, por ejemplo, si no estuviese el relay, lo queremos probar en directo, sin el relay conectamos una línea, la otra línea trabajo, y nosotros hacemos un puente con un destornillador. Si no estuviese el relay, que lo queremos probar directo. Pero una vez que lo hacemos en fracciones de segundo, así, sacamos el destornillador y le arrancó. Pero eso es para probarlo, no para dejarlo, ¿no? Si no, después cuando empecemos a hacer las pruebas en directo con el motocompresor, ¿cómo se prueba directamente para descartar que el que sea el relay? Vamos a hacerlo en vivo y en directo. Bien, sigamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos líneas. Tenemos una línea y tenemos una línea. O sea que si yo agarro, pongo un, por decirle así, un enchufe, y enchufo, el motocompresor va a arrancar. Bien, vamos a seguir. Vamos a hacer la lamparita. La lamparita siempre tiene que ser de 15 watts o 10 watts, no más grande, porque emana mucho calor cuando la puerta se abre. El interruptor, que puede ser pulsante, puede ser tipo lengüeta. Ahora, estos interruptores son al revés. ¿Qué sería al revés? Cuando se los pulsa, abre, o sea, corta la luz. Cuando sale hacia afuera, porque es que estamos abriendo la puerta, ahí conecta. Acá tenemos los platinitos. Ya tenemos la lamparita, 15 o 10 watts, más de eso no, de 15, porque 10 watts no se consigue mucho en la lámpara. Y tenemos el interruptor. Interruptor. Y tenemos, esto es muy importante, el portalámpara. Yo lo voy a dibujar en rojo. ¿Qué sería el portalámpara? No es un portalámpara común. Es un portalámpara de goma. Cuando se enrosca la lamparita, el vidrio de la capsulita, de la burbujita de vidrio, roza los labios del portalámpara, que son de goma, la parte exterior. ¿Por qué? Porque se forma un hermetismo, si no va a empezar a entrar agua por condensación
de misma de la heladera, porque al haber frío hay una diferencia de temperatura. Entonces se va metiendo agua. Y de esta forma un cortocircuito, cuando abren la puerta, salta la llave térmica, el disyuntor de seguridad, o puede haber una pequeña, no explosión, wow, pero sí, es un cortocircuito. Bueno, y de acá, del portalámpara, que es especial, salen dos cablecitos. Uno de estos cables va al interruptor. El otro sale. Acá tenemos lamparita, portalámpara, interruptor. Si yo conectaría estos dos cables a un enchufe, la lámpara ahora prende. Si yo pulso, apaga. Estamos haciendo la parte eléctrica de un refrigerador convencional. Bien, y ahora ponemos el termostato. Termostato. Temperatura que tiene la perillita y tiene entrada y salida y tiene otro conector que es para la descarga a tierra. Así que acá tenemos la unidad motocompresora. Este va conectado uno derecho al termostato, el otro va a la línea 242, que sería el enchufe del cable. El otro va al enchufe también. Después tenemos la descarga a tierra, que estaría todo conectado en el enchufe. Sería, acá nosotros tenemos el enchufe y tendremos la pata larga, es descarga, y después tenemos dos patitas cortas, palas, son palitas. Así que tenemos descarga a tierra y los dos, de positivo negativo o negativo positivo, eso no influye, pueden enchufar. Bien, y la lamparita, fíjense, nunca hay que conectarla de este lado, porque cuando corta el termostato se apagaría la lámpara. O sea que iría de este lado. Este puente que yo hago casi, cada vez que hago una parte eléctrica y hago un puente, quiere decir no conexión, pase al cable por arriba. Y ahí tenemos un 220 y ahí tenemos el otro 220. O sea que sería directo. La lamparita queda apagada cuando se cierra la puerta. ¿No? Bueno, acá entonces tenemos el motocompresor, el protector térmico, el relay amperométrico, tenemos la lamparita, el portalámpara, el interruptor y el termostato, que es el que se regula la temperatura, más frío, menos frío, congelación o congelación. Y el termostato hace ciclar el refrigerador, para y arranca de acuerdo a la temperatura previamente programada por el usuario. Acá yo tengo un termostato, es uno de los más comunes. Acá esta tercera patita va con la descarga a tierra. O sea, viene. ¿Dónde está? Viene con la descarga a tierra. El motocompresor también tiene descarga a tierra. Acá tengo un termostato.
donde tenemos máximo o apagado. Esto va a presión. Ahí está. Máximo, tenemos como punto de referencia el 5. Si me voy al 0, ahí corto. Bueno, y tiene. Este lo vamos a ver con más profundidad porque cada vez que se cambia un termostato hay que probarlo, aunque sea nuevo. Se coloca en las patitas una serie, que es la que habíamos visto antes en el video anterior en el tablero, y se le echa un poquito de líquido, o sea, de refrigerante, de freón, a este bulbito. Entonces él hace ¡tac!, tiene que cortar. Nos aseguramos de que anda. ¿Por qué? Porque hay muchos termostatos que hace mucho tiempo lo tienen en estantería los repuesteros y no funcionan. Y nosotros desarmamos todo la parte de termostato, que son tornillos de cableado, y nos quedamos esperando a ver que pare. Por eso tenemos que probarlos antes de colocar. Este es un tipo de termostato. Después tenemos otro. Este es otro tipo. ¿Por qué? Porque hay varios. Primero porque es un crisol de marca, ¿no? O sea, tenemos de todo tipo de marca. Pero después tenemos termostatos que son específicos. Por ejemplo, este refrigerador convencional llevaría un termostato común y silvestre. Corta 15 bajo cero y conecta a 11 bajo cero. O sea, ese es el ciclo. Por ejemplo, si el cliente quiere más frío porque puso un pollo a congelar o puso helado, lo pone en el máximo y se va a 17 bajo cero. Pero siempre la conexión es a 11, 12 bajo cero. O sea, dentro de ese rango. Ciclo. Después tenemos este tipo. Este es el que acabé de decir. Y después tenemos este tipo de termostato que, por ejemplo, él corta 15, corta 17 bajo cero, pero no vuelve a conectar hasta que el sensor testea, o sea, sensa de que hay uno o dos grados sobre cero. ¿Y para qué se utiliza esto? Este tipo de termostato de 17, 11, o sea, 17 bajo 0 y 11 de conexión, es para las heladeras convencionales. Este otro tipo de termostato se utiliza para las heladeras que tienen una placa en la espalda. O sea, del lado adentro, cuando se abre la puerta, tiene una placa de evaporativo, congelador. Entonces, ¿qué pasa? Si esa placa no se descongelaría toda, en 20 días se llenó de hielo y no hay más frío. Donde hay hielo no hay frío. ¿Por qué? La máquina está trabajando, o sea, el compresor está fabricando líquido para mantener ese pan de hielo. Entonces, el termostato este cumple la función de que se descongele cada vez que apaga. Corta la máquina, se descongela. A los 15 minutos, 20 aproximadamente, también varía la temperatura exterior, ¿no? Si estoy en invierno, verano, vuelve a arrancar. Y después tenemos otro tipo de máquinas que tiene este tipo de termostato, pero una resistencia calórica. Cuando apaga el compresor, se conecta, él automáticamente conecta la resistencia y se produce el descongelamiento. Y cuando llegó a un grado, 2 sobre 0, porque no es exacto, ¿eh? Porque estos son termostatos todos mecánicos, no son electrónicos, exacto. Siempre tienen un gradito de diferencia. Vuelve a conectar y ahí empieza todo el ciclo nuevamente de enfriamiento. Bueno, sigamos. Ahora, vamos a suponer que estamos en una zona de baja tensión. Entonces nos llama un cliente y nos dice, le cuesta arrancar, especialmente en las horas pico, por ejemplo, horas pico de 7 de la tarde a 9 de la noche, que es donde el barrio donde vive esa persona, todos están utilizando cosas eléctricas y baja la tensión, entonces no puede arrancar. Bueno, acá se coloca un capacitor de arranque.
70, 80, 100, 120 microfaradios, cualquiera de los dos. El 100, 120 es mucho mejor que el 70, 80 porque tiene más poder de disparo.